Pues hoy vamos a conversar sobre, ¿verdad?, los derechos de las personas que sean elegibles para tanto el Medical, que es el Medicaid en California, o el Medicare. Además, también vamos a cubrir el Cover California y cómo esos seguros, ¿verdad?, interaccionan los unos con los otros para efectos de elegibilidad. ¿Okay? Entonces, si hay alguna pregunta durante el proceso, muy bien que, ¿verdad?, que me la puedan hacer. Eso no tiene ningún problema. Entonces nos vamos a mover ahora a la continuación de la presentación, el slide número 2, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en el Centro de Consumidores de Servicios de Salud? Sería la versión en español, pero en inglés se llama el Health Consumer Center. Nosotros proveemos asesoramiento legal gratuito sobre problemas de cobertura o acceso a servicios de salud. Eso incluye elegibilidad del medical. Le podemos decir si usted es elegible o no para el medical. Le explicamos, ¿verdad?, cuál es el proceso de elegibilidad. Y también atendemos consultas de Medicare, Cover California o problemas que usted tenga con su aseguranza de salud. O sea, que si le denegaron algún tipo de beneficio o cobertura, pues entonces nosotros también le damos asesoramiento sobre eso. Servimos 7 condados del área de la Bahía. Entre ellos están Alameda, San Francisco, Contra Costa, Napa, Marin, Sonoma y Santa Clara. O sea que tenemos una cobertura vasta en el área de la Bahía. Los residentes en particular del área de San Mateo son atendidos por el Health Consumer Center, pero de el Legal Aid Society of San Mateo. Así que si hay una persona que llama a nosotros, ¿verdad?, al Health Consumer Center y reside en San Mateo, nosotros le referimos al Legal Aid Society de San Mateo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Yo creo que es algo bien importante. Muchas personas nos llaman y no están seguras, ¿verdad?, si tienen que pagar. Los servicios son completamente gratuitos y no tenemos en el Health Consumer Center o Centro, ¿verdad?, de Servicios para Consumidores de Salud, no tenemos límite de ingresos. Eso quiere decir que podemos servir a toda la población, ¿verdad?, por lo menos con asesoramiento legal, y pues la representación está sujeta a que tengamos la capacidad. En este momento les voy a decir el número está en pantalla, es el 855-693-7285. Así que si usted tiene una consulta, ¿verdad?, sobre acceso a servicios de salud o problemas de cobertura, o quiere saber si usted es elegible para el Medical, para el Cover California o para el Medicare, nos puede llamar a ese número. También proveemos servicios sobre seguro de salud privado. Entiéndase el que usted compró directamente de la compañía o el que le provee su empleador. Entonces ya nos adelantamos un poquito en las áreas de práctica. Aquí realmente están detalladas, ¿verdad? De las que falta mencionar serían problemas, por ejemplo, con deuda por servicios médicos. Si usted recibe un cobro, ¿verdad?, de algún proveedor o un hospital del cual usted haya recibido servicios médicos, nos puede consultar. Nosotros muy gustosamente le proveemos el asesoramiento. También proveemos servicios de asesoría sobre un programa que se llama Servicios de Apoyo en el Hogar, o en inglés, In-Home Supportive Services, que eso realmente no es cobertura de salud per se, pero si usted tiene medical y tiene necesidad de recibir ayuda con sus actividades de vida diaria por razón de alguna discapacidad, enfermedad o condición, nos puede consultar también. ¿Okay? Entonces nos volvemos al 4, ¿verdad? ¿Qué vamos a cubrir hoy? Ya hablamos un poquito, ¿verdad? Pero vamos a cubrir Medical, vamos a cubrir el Cover California, vamos a cubrir Medicare, pero a la misma vez vamos a ir hablando de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que más popularmente es conocida como el Obamacare, y los beneficios que esa ley ha provisto para todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene esa ley que impactan a todos nosotros? Entonces, vamos a hablar un poquito de la ley, ¿verdad? La ley se aprobó en el 2010, pero tomó vigencia en el 2014. Entonces,
esa ley tiene la idea de que en un periodo de 10 años, entiende hacia el 2024, se va a cubrir a la mayoría de la población, entiéndase cercano a un 98-99% de la población en los Estados Unidos. Y hay unas medidas que tiene la ley para que la ley se mejore con el tiempo, ¿verdad? Y es lo que ha ido pasando. Ya hemos visto unos cambios que han surgido bajo el nuevo presidente, donde se han ampliado los beneficios a través de la ley. Entonces, esta ley originalmente lo que hizo fue que amplió el acceso a servicios de salud, ¿verdad? En aquellos estados donde se crearon los exchanges, ¿verdad? Que sería el Centro de Intercambio de Seguros de Salud, que en California se llama el Cover California, ¿verdad? Se dio cobertura a un grupo de personas que antes no tenía acceso a esa cobertura porque no tenían seguro del empleador o porque no tenían manera de adquirir un seguro a través de una asociación o algún otro tipo de organización. ¿Okay? Además, se extendió el seguro del medical para personas solteras que no tienen niños, ¿verdad? Que antes no era así. Antes, si era una persona soltera sin niños, pues realmente no cualificaba para el medical. Ahora sí, bajo ¿verdad? La reforma de Obamacare. Entonces, la ley hace garantiza unos beneficios de salud esenciales que antes no estaban estipulados por ley. Están incluidos servicios ambulatorios, servicios de emergencia, hospitalización, cuidado de maternidad y recién nacidos, servicios de salud mental y trastornos por abuso de sustancias. Esto es muy importante porque este tipo de servicios no estaba garantizado en muchos estados, ¿verdad? California tenía cierta cubierta requerida, pero no estaba garantizado en otros estados. Terapia física, ocupacional, servicios de laboratorio, servicios preventivos y servicios para niños, ¿verdad? Incluidos servicios dentales. Entonces, esto hace que, como son beneficios declarados esenciales, que todas las cubiertas de salud que están supeditadas, ¿verdad? O bajo la ley, tengan que proveer al menos esos servicios esenciales. ¿Okay? Entonces, ¿qué protecciones tiene usted como consumidor bajo la ley de Obamacare? ¿Verdad? A usted, por ejemplo, ahora no se le puede negar, ¿verdad? A partir de la ley, no se le puede negar a usted cobertura de salud porque tuviera una condición preexistente. Anterior a la ley, si usted tenía una condición preexistente y cambiaba de seguro, la nueva aseguranza le podía decir a usted que no le iba a cubrir los servicios relacionados a esa condición. Pues eso se elimina, obviamente, con la aprobación de la ley de Obamacare. Entonces, las coberturas ya no pueden cancelar su cobertura, ¿verdad? Basándose en errores, ¿verdad? O simplemente porque querían. Antes de la ley de Obamacare, una aseguradora podía enviar una carta a usted y decirle, hemos cancelado su seguro de salud, y usted se quedaba sin seguro de salud y no tenía ningún recurso. Ahora no, ahora por ley no lo pueden hacer. A menos que usted no haya pagado la prima, ya eso es distinto, ¿verdad? Pero si usted está pagando su parte o su empleador está pagando su parte, la aseguradora no le puede cancelar el seguro, ¿ok? Se hace una igualdad por género, ¿verdad? O por sexo. Ya antes habían primas más altas para mujeres que para hombres y eso se elimina. Las primas ahora tienen que estar basadas iguales y también había discrimen previamente por razón de estado de salud. O sea que se le cobraban más altas las primas a una persona que tuviera mayores condiciones. Entonces, otro de los beneficios importantes es que ahora los hijos, ¿verdad? Hasta los 26 años pueden estar incluidos dentro del seguro de los padres, cosa que antes no era posible. Además, como adelantamos, muchos servicios preventivos, ¿verdad? También se incluyeron como parte de la ley. No hay límite de dólares anuales, ¿verdad? O de por vida en la mayoría de los beneficios. Habrá algunos que sí, pero en la mayoría de los beneficios no. Que antes las aseguradoras podían poner un límite y una vez si usted, por ejemplo, tenía un tratamiento de cáncer y la aseguradora tenía un límite de $1,000,000, si usted ya había consumido el $1,000,000, le decía ya no vamos a cubrir nada más. Así que en ese sentido la ley hace una gran contribución. ¿Okay?
Esta slide en particular, ¿verdad? O esta imagen en particular nos da una idea, ¿verdad? General de cómo es la cobertura bajo la ley de Obamacare, ¿verdad? Si usted está bajo el 138% del nivel de pobreza federal, que es lo que significa el NPF, significa nivel de pobreza federal, y usted es un adulto entre 19 a 64 años incluido, usted cualifica para el Medicare, ¿verdad? Si usted es un adulto pero está por encima del 138% del nivel de pobreza federal, entonces va a cualificar para Cover California, salvo que tenga seguro de su empleador, ¿verdad? Provisto por su empleador. Si usted es, ¿verdad?, un menor de edad, ¿verdad?, y tiene un ingreso su hogar, ¿verdad?, el hogar del menor tiene un ingreso del 266% del nivel de pobreza federal o menor, pues ese menor va a cualificar para el medical y dependiendo dónde se encuentre el nivel de pobreza, ¿verdad?, del hogar, pues va a cualificar o para medical completamente gratuito o para un medical que tiene una prima de solo $13 al mes. Si el niño, ¿verdad?, o el menor o la niña está por encima del 266% del nivel de pobreza federal, pues va a cualificar para estar en el Cover California con sus padres o bajo el seguro del empleador de los padres. Así que en ese sentido, ¿verdad?, esto nos da una idea más o menos de cómo funciona el proceso. El Cover California provee, ¿verdad?, subsidios contributivos, ¿verdad?, para el pago de las primas de seguro basado en el ingreso del hogar, ¿verdad? Y entonces eso se determina con unos cálculos ya establecidos por el Cover California. La nueva ley del presidente actual, ¿verdad?, cambia un poco el paradigma para mejorarlo, ¿verdad? Realmente lo que establece la nueva ley es que si usted está por encima del 400% del nivel de pobreza federal, usted no va a pagar más del 8% de su ingreso en primas de seguro de salud. O sea, que se le va a proveer, ¿verdad?, a las personas basado en el ingreso, pero para proteger que esas personas no paguen más del 8.5% del ingreso del hogar en primas de seguro de salud. Ok, entonces ahora vamos a entrar, ¿verdad? Ya hemos dado un trasfondo más general y ahora vamos a entrar en propiamente lo que se conoce como el medical en California, que es similar, no es idéntico porque el de California es mucho más beneficioso, pero es el programa federal conocido generalmente como Medicaid, ¿no? Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con este proceso. La tarjeta antigua es la primera, la que luce blanca con las letras azules, la tarjeta nueva con ciertas variaciones es la de abajo, la que tiene las flores de la flor de California o el poppy flower, ¿verdad? Y esa tarjeta es la que obtiene toda persona que tiene elegibilidad para el medical luego de que solicita. El programa de medical es administrado por el Departamento de Servicios de Atención Médica o el Department of Healthcare Services de California en inglés. Y la elegibilidad del Medicare se va a determinar en la oficina del condado. El estado de California anteriormente tenía el Medicare, ¿verdad?, manejado por el estado, pero decidió delegar a los condados. Entonces ahora los condados son los que hacen las elegibilidades del Medicare. Salvo que ese medical sea un medical por razón de beneficios de SSI o Supplementary Social Supplementary Insurance, SSI. Si es por razón del SSI, entonces ese medical, aunque es básicamente la misma cubierta, está determinado por la oficina, ¿verdad?, de la Administración del Seguro Social. No por el condado. El condado sí puede ver en su sistema que la persona tiene lo que se conoce como el SSI Linked Medical en inglés o medical ligado al SSI, pero no puede hacer cambios. El condado no tiene autoridad para eso porque ese medical que se le da a la persona que tiene el SSI se da como un beneficio a consecuencia del SSI federal. Pero en términos prácticos es lo mismo. Es el mismo beneficio.
¿Ok? Entonces, ¿quién puede ser elegible, verdad, para Medicare? Pues hay distintos programas. Como le adelanté, el SSI lo da automático, el CalWORKs, hay cuidado de crianza, asistencia para adopción. Hay programas que tienen el Medicare ya unido, ¿verdad? Ligado. Hay otros programas, como el que habíamos hablado anteriormente, que fue parte de Obamacare, que es parte de Obamacare, que es la expansión de adultos. Ese programa, que en inglés se llama Adult Expansion, ¿verdad? Es el que se creó para personas solteras, ¿verdad? Entre 19 a 64 años. ¿Y por qué digo personas solteras? Porque hay otro programa que es para padres o familiares cuidadores, que entonces cualifican no solo por ellos mismos, sino porque tienen al cuidado, ¿verdad? Algún niño o niña. Entonces, está el programa de niño, que hay dos, que es uno que es si usted está hasta el 160% del nivel de pobreza federal, que es el que da los beneficios completos y sin prima. Y el siguiente, que era el que le había hablado anteriormente, que usted está entre 161% del nivel de pobreza federal hasta el 266. Entonces, ahí el niño o la niña, pues se paga una prima de $13. Y la familia es más grande, tiene un tope de 39. O sea, que no va a pagar más de 39. Hay un programa especial para mujeres embarazadas, el de personas mayores o personas con discapacidades, lo vamos a hablar más adelante en detalle. Y está también programas adicionales, incluyendo cuidado a largo plazo o jóvenes que estaban en cuidado de crianza. Entonces, vamos a hablar de los criterios de inmigración del Medicare, ¿verdad? Las personas en California, que es importante aclarar, son elegibles para el Medicare indistintamente del estado migratorio. La diferencia es el tipo de beneficios que obtienen, ¿ok? Si usted es residente de California o tiene intención de residir en California, aunque no sea residente, pero tiene la intención de residir en California, usted siempre que cumpla con los requisitos que no están relacionados a la migración, va a ser elegible para el Medicare. Entiéndase, el criterio más importante es el ingreso. Entonces, si usted cumple con eso, ya entonces lo que va a depender es si usted va a tener el Medicare completo, que se llama Medicare de beneficios completos, o va a tener el Medicare restringido, que es el Medicare de beneficios de emergencia, mujeres embarazadas y nuevas madres, servicio de salud mental o cuidado a largo plazo, ¿verdad? Ese sería el limitado. Entonces, el de beneficios completos está disponible para aquellos inmigrantes que se conocen como calificados o cualificados, ¿verdad? Y ahí se incluyen aquellos que son ciudadanos, residentes legales, ¿verdad? Permanentes, que son los LPR o la tarjeta verde, ¿verdad? Los refugiados, los asilados, las personas que tienen una visa T, que eso quiere decir que son personas que han sido víctimas de trata, las personas que han solicitado, y esta parte es importante porque la presentación, quiero hacer una aclaración, dice titulares de visa U, pero si usted ha solicitado la visa U por razón de que usted haya sido víctima, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata la visa? Usted ha sido víctima de un delito que se incluye dentro de la ley, que puede ser violencia doméstica, pero puede ser otro tipo de delito que está contemplado en la ley. Con el hecho de que usted solicite, una vez usted recibe una notificación que dice que su solicitud ha sido aceptada para procesarse, usted es elegible para el Medicare completo. No tiene que esperar a que tenga la visa U como tal, sino una vez su solicitud ha sido aceptada para procesamiento, usted ya es elegible para beneficio completo del Medicare. ¿Ok? Los niños, todos en California, todos los que son niños o niñas, cualifican para el Medicare completo independientemente del estado migratorio. Así que ahí no hay duda. Por los niños y las niñas no hay duda, ¿verdad? Cualifican hasta los 26 años. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora los restringidos, ¿verdad? Los restringidos son todos aquellos que no cualifican o que no califican, ¿verdad? Así que en ese sentido, si el estado migratorio no está dentro de los calificados o cualificados que habíamos mencionado antes, pues la persona va a obtener el Medicare restringido, ¿ok? Ahora,
Hay una excepción muy particular que se conoce popularmente como el PRUCOL, ¿verdad? Que lo que significa es residiendo permanentemente, ¿verdad? Bajo la apariencia de la ley, ¿verdad? Under color of law, es lo que significa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona está residiendo, que las autoridades migratorias saben que la persona está aquí y no tienen intención de iniciar un proceso de deportación. Entonces, el PRUCOL como tal no es un estado migratorio, pero le permite a una persona que no tiene un estado migratorio calificado bajo la protección del PRUCOL, le permite acceder a beneficios de Medicare completo. ¿Ok? Entre ellos se encuentra el DACA. Las personas que reciben el DACA cualifican para beneficios de Medicare completo. Hay un formulario especial que se llama el MC-13 o Medicare 13, ¿verdad? Esa es la declaración de ciudadanía, extranjería, estado migratorio. Y toda persona que quiere solicitar el Medicare bajo el PRUCOL, ¿verdad? Que sea evaluado bajo el PRUCOL, tiene que completar ese documento. ¿Ok? Ahora, si la persona tiene un estado migratorio calificado, no tiene que completar el documento MC-13. ¿Ok? Entonces, ya habíamos hablado un poquito de los tipos de coberturas del Medicare. Habíamos hablado de los beneficios completos, ¿verdad? Eso quiere decir, cuando usted tiene el Medicare completo, usted tiene acceso a servicios, usted no paga deducibles, usted no paga copago, el Medicare paga. Si es un beneficio cubierto por el Medicare lo paga completo. Entonces, si usted tiene niños, ¿verdad? Si el ingreso de la familia es mayor al 160% del nivel de pobreza federal, ¿verdad? Y menor o A o menor, ¿verdad? Está en el 266% o menor de eso, pues va a tener una prima mensual de $13 por cada niño hasta un máximo de 39. Luego está el costo compartido, que se lo vamos a discutir un poquito más adelante porque es más complejo. Y finalmente, el que habíamos hablado de los beneficios restringidos, ¿verdad? Que cubre, como había dicho yo, servicios de emergencia, es decir, visitas a las salas de emergencia, cubre servicios para mujeres embarazadas o nuevas madres, cubre servicios de salud mental y cubre cuidado a largo plazo. ¿Okay? Aquí tenemos una idea de cuáles son los límites de ingreso para el Medicare. Este ejemplo está basado en un hogar de una persona, ¿ok? Y establece cuál es el ingreso mensual y luego el ingreso anual. ¿Por qué? Porque normalmente el programa del Medicare va a evaluar a una persona basado en el ingreso mensual. Usted va a ser elegible para Medicare en el mes que usted tenga un ingreso que cualifica al o bajo el límite de Medicare que le aplica a usted. Pero hay personas que tienen ingresos fluctuantes, ¿verdad? Hay personas que hay meses que hacen más, hay meses que hacen menos. Varía de acuerdo a cuántas horas le asigne. Entonces, el Medicare lo que hace es que por excepción y a solicitud del aplicante, ¿verdad? O del solicitante, evalúa a esa persona en particular basado en el ingreso anual. Porque, ¿qué pasaría? Si evalúa a esa persona en la manera general o estándar, esa persona tiene un ingreso tan cambiante que estaría un mes en el Medicare, un mes en el Cover California, otro mes en el Medicare, y eso crea una inestabilidad. Así que hay opciones para que el programa evalúe a personas que tienen un ingreso variante, ¿verdad? Pero la persona lo tiene que solicitar porque el método estándar, ¿verdad? Es el mensual. Ok. En el Medicare hay dos categorías de programa mayores, ¿verdad? La primera es el MAJAI, que yo ahorita voy a explicar lo que eso significa, y la segunda es el non-MAJAI, ¿ok? El MAJAI lo que significa es una abreviatura en inglés, pero significa en español ingreso bruto ajustado, ¿ok? El MAJAI es lo que se utiliza para la expansión de adultos que habíamos hablado anteriormente, es parte de Obamacare. Así que vamos a hablar de el recuadro de la izquierda, ¿verdad? El MAJAI, que solo considera el ingreso bruto ajustado, es la expansión de adultos, el programa de mujeres embarazadas, los menores hasta los 19 años y los padres o familiares cuidadores. Estas son las personas que tienen un menor a cargo. ¿Okay? Entonces, los programas non-MAJAI
o los que están en el recuadro de la derecha, son los programas que utilizan el método tradicional del Medical, que es antes de Obamacare. Entonces, el primero, están en inglés, porque estos programas, traducirlos puede causar confusión. Así que los dejé en inglés para que el uso del nombre del programa sea familiar, porque si se traduce, no hace mucho sentido, ¿verdad? El primero es el Age, Blind and Disabled. Ese programa, una persona es elegible para ese programa si tiene 65 años o más, o es ciega o ciego, o aunque no tiene 65 años o más, tiene una determinación de discapacidad de parte del Seguro Social. O sea que ese programa tiene todo ese nombre, pero realmente es uno de, no son todos a la vez. ¿Okay? El segundo programa, que dice 250% WDP, significa Working Disabled Program, o programa para personas con discapacidades que trabajan. Eso quiere decir que es una persona que ha tenido una determinación del Seguro Social de discapacidad, pero que hace algún tipo de trabajo. No es un trabajo como lo conocemos formalmente, no es ni un full time, ni un part time, es cualquier trabajo. Puede ser recoger reciclables, puede ser cuidar a un niño o una niña, puede ser hacer house sitting en inglés, puede hacer algo de jardinería, simplemente que hace alguna tarea y se le paga algún tipo de dinero. No hay mínimo de dinero tampoco. Entonces, el tercero, que es el costo compartido, que en inglés se llama Medical Iniri, ese programa lo vamos a explicar más adelante porque, como dije anteriormente, es complejo. Y el cuarto es el Long Term Care, que es el cuidado ya prolongado en una facilidad que puede ser de más de 30 días o puede ser de carácter permanente dependiendo de la condición que tiene la persona. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar ahora en un poco más de profundidad del MAJAI, ¿verdad? El MAJAI cuenta el ingreso bruto ajustado modificado, también cuenta los beneficios de seguro social que son libres de impuesto y cuenta intereses, ¿verdad? O ingresos devengados en el exterior. La ventaja del MAJAI, la mayor diferencia entre el MAJAI y el no MAJAI es que el MAJAI no tiene límite de activos. El non-MAJAI, que es el que vamos a hablar ahorita más adelante, tiene un límite de activo tanto para personas solteras como para personas casadas. Pero en este particular, el MAJAI solo se cuentan los ingresos, nada más. Entonces, como dije anteriormente, el non-MAJAI tiene un límite de activos, que es la parte más importante. Y entonces, la persona soltera que solicita un programa que es non-MAJAI, tiene que tener $2,000 o menos por mes en activos. Eso incluye ahorros, eso incluye si tiene un segundo carro, si tiene una segunda casa, ¿verdad? Eso le afectaría, ¿verdad? Porque hay unas propiedades que están excluidas y eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante. Si es una persona casada, un matrimonio, el límite de activos entonces sube a $3,000, ¿verdad? Entonces entre los dos no pueden tener más de $3,000 por mes. Y entonces, como le adelanté, aquí vamos a hablar de los activos exentos. Si usted tiene una casa, usted dueño o dueña de una casa, ¿verdad? Y vive en ella, pues la casa está exenta, no se cuenta como activo. Si usted tiene un automóvil y es soltero o tiene dos automóviles y está casado, pues no se cuenta. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted tiene una póliza de seguro de vida, esa no se cuenta hasta un máximo de $1,500. Esto es para las pólizas de vida que se conocen en inglés como whole. Esas son pólizas de vida que usted tiene acceso a un tipo de ahorro dentro de la póliza. O sea, que usted puede realmente sacar dinero de ella. Entonces, algo bien importante, las IRAs, los planes que hago, planes de pensión, no se cuentan si usted está recibiendo pagos de principal intereses. Eso puede ser lo mínimo, pero siempre que usted reciba pagos de principal intereses, no se van a contar. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Como lo había adelantado yo,
que para ser elegible para el Age Blind and Disabled, quiere decir personas de 65 años o más, o ciegos o ciegas, ¿verdad? O que aunque es menor de 65 años, ¿verdad?, tiene una determinación de discapacidad del Seguro Social. Entonces, ese es el primer requisito. Lo segundo requisito es que cumpla con el límite de ingreso. Y ahí tenemos el límite de ingreso para el 2021, para una persona soltera son 1,482 por mes, y para una pareja casada son 2,004 al mes. Ahora, además de cumplir con el límite de ingreso, tiene que cumplir con el límite de activos, como yo lo había mencionado. Una persona soltera no puede tener más de $2,000 por mes en activos, y una pareja casada no puede tener más de $3,000 al mes en activo. O sea, si la persona no cumple con el límite de activos, se le cancela el Medicaid o se determina que no es elegible. Ahora, si la persona cumple con el límite de activos, es decir, si es soltera no tiene más de $2,000 y si es casada no tiene más de $3,000, pero tiene un exceso de ingreso, entonces esa persona se mueve a un segundo programa, que es el programa del costo compartido o el Medical INIDI, que yo lo había mencionado anteriormente, que es un poco más complejo. Entonces, para llegar ahí, lo primero que hay que hacer es hacer el cálculo de los ingresos contables, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de ingresos contables? Porque los programas non-MAJAI, cada programa non-MAJAI, tiene una serie de descuentos, ¿verdad?, que hay que hacer para lograr obtener el ingreso contable. En el caso del Age, Blind and Disabled, se parte de la premisa del ingreso bruto, ¿verdad?, la totalidad del ingreso, y se descuenta todas las primas de seguro que la persona pague, de seguro de salud, se descuentan. Hay una deducción automática de $20. Y si la persona tiene algún trabajo, ¿verdad?, un ingreso de vengado, es decir, ingreso por trabajo, ese ingreso por trabajo solo se cuenta en un 50%, no se cuenta en el 100%. Y se deducen $65. Entonces, hay que llegar a un número que es mucho más reducido, ¿verdad?, dependiendo de las circunstancias, que el ingreso bruto. O sea, que en ese sentido va a ser un ingreso más reducido y por ende, esa persona pudiera ser elegible para el Age, Blind and Disabled luego de todos los descuentos, aunque el número original apareciera ser por encima, pero luego de los descuentos de las primas de seguro de salud, de la deducción automática de 20, etcétera, 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 esa persona pudiera determinarse a ser elegible, ¿ok? Entonces, tenemos un ejemplo en la página, ¿verdad? Tenemos a José, y José se gana $3,000 al mes por concepto de empleo, o sea, que son devengados. Pues entonces, a José le aplica el descuento de $65, se divide entre dos porque es el 50%, y José tiene un ingreso de $1,467.50, que sería su ingreso contable de vengado, ¿verdad?, o por trabajo. Y como está por debajo del límite de una persona soltera, ¿verdad?, José es soltero, que es 1,482, pues entonces José es elegible para el Medical bajo el programa Age, Blind and Disabled. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos al 250%, ¿verdad?, Working Disabled Program o Medical para personas con discapacidades, ¿verdad?, que trabajan en un 250%. Pues este programa es un programa fantástico. Hay personas que tenían el programa anterior, ¿verdad?, el Age, Blind and Disabled, y se convierten en inelegibles porque tienen un exceso de ingreso. Entonces, si tienen un exceso de ingreso, tienen que pasar al costo compartido, que no les beneficia, si lo vamos a ver ahorita por qué. Pues este programa tiene una ventaja que no tiene el Age, Blind and Disabled. El 250% del nivel de pobreza federal para personas con discapacidades que trabajan no cuenta
ningún dinero que la persona recibe por concepto de la discapacidad. O sea, es decir, si la persona recibe SSI, si la persona recibe SSDI, si la persona recibe el seguro social ya por retiro, pero que provenía del SSDI, no se cuenta. O sea, en ese sentido, siempre que la persona tiene un ingreso que está conectado al aspecto de la discapacidad, no se cuenta. Por lo tanto, eso mejora muchísimo la situación de la persona en términos de elegibilidad. Además, le permite a la persona tener ingresos, ¿verdad? Si es una persona soltera, hasta un máximo de $2,684 al mes o $32,200 al año. Si es una pareja casada, hasta un máximo de $3,630 por mes o $43,550 al año. Los activos son los mismos que del otro programa. $2,000 si usted es soltero o soltera, $3,000 si usted es casado o casada. Pero tiene la ventaja de que en este programa, si usted tiene una IRA, ¿verdad? O si usted tiene un plan KEOG, usted no necesita recibir pagos de la prima en intereses porque esos están excluidos. Además que el cargo, la evaluación del límite de ingreso contable mensual es básicamente el 50% del ingreso real en general. O sea que le permite a una persona tener un ingreso mucho más cómodo, especialmente, obviamente, viviendo en California, que el nivel de vida es mucho más alto. Y aún así, ¿verdad? Por razón de haber sido determinado discapacitado o discapacitada, cualificar para este programa. Ahora, sí, la persona tiene que trabajar. Lo que pasa es que el empleo, como dije anteriormente, es un empleo mínimo. No hay un mínimo de hora. El requisito es que la persona esté trabajando por lo menos 26 semanas al año. Eso quiere decir básicamente 6 meses, no tienen que ser continuos. O sea que una persona pudiera, para dar un ejemplo, una persona pudiera una vez a la semana regar las plantas de su vecino y su vecino pagarle, vamos a decir, $5 por semana. Y esa persona hace eso solamente 6 meses al año, ¿verdad? O 26 semanas, las que sean del año, pero 26, esa persona, siempre que cumpla con los demás requisitos, va a ser elegible para este programa y va a poder tener un medical de beneficios completos que le da una estabilidad económica mucho mayor, como van a ver, porque el programa del costo compartido pone un peso económico en el beneficiario. ¿Ok? Entonces, ya hablamos un poco de estos beneficios, así que vamos a movernos un poquito más adelante para hablar de la prima. Este programa, aunque elimina el costo compartido, tiene una prima. Lo que pasa es que las primas son bien bajitas. En esta gráfica o tabla vamos a ver que la prima para una persona con ingresos contables entre $1 a $600, por ejemplo, si es soltera paga $20 y si está casada paga $30. Y así sucesivamente basado en el ingreso contable de la persona. Y como usted puede ver, el máximo que pagaría una persona soltera serían $250 y una pareja casada $375. Usted se va a dar cuenta luego que los costos compartidos pueden ser mucho más altos que eso. ¿Okay? Y ahora llegamos al que es más complejo, ¿verdad? Que es el costo compartido, como lo había adelantado anteriormente. Y es complejo porque realmente el beneficio, aunque hay beneficio, pues cuesta, ¿verdad? No es lo que hemos visto anteriormente, que son beneficios por los cuales usted no paga o paga una cantidad muy poca, ¿verdad? Aquí la cantidad puede ser muy alta, ¿okay? Entonces, en inglés esto se llama el share of cost, que en español se traduce a costo compartido. Este costo compartido sucede cuando la persona tiene 65 años o más, es ciega o ciego, o la persona tiene una determinación de discapacidad del Seguro Social, pero el ingreso está por encima del límite del programa que ya discutimos, que es el Age Blind and Disabled, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el ingreso está por encima, el Estado dice, bueno, no te voy a denegar el medical, pero te voy a poner a ti a pagar una parte, ¿verdad? Entonces, como se calcula esa parte, no es lo que usted pensaría. La persona no paga el exceso que está por encima del límite, sino que hay un cálculo muy particular
para determinar cuánto es lo que la persona paga. Entonces, ¿cómo funciona ese costo compartido? ¿No? No es una prima mensual, o sea, usted no paga eso todos los meses, ¿verdad? Es parecido a un deducible, lo que pasa es que los deducibles, como los conocemos, normalmente son al año. Este sería un deducible mensual, sería la manera de describirlo, ¿verdad? Cada mes se vuelve a comenzar, ¿verdad? Entonces, si un beneficiario, ¿verdad?, no utiliza servicios en un mes, pues no lo paga. Si un beneficiario utiliza ciertos servicios, me vamos a decir que va a un médico, ¿verdad? Y el seguro social, el Medicare, vamos a decir que este beneficiario tiene Medicare y el Medicare le pagó al beneficiario el 80% de la visita y la visita fueron $100, pues eso quiere decir que el Medicare pagó 80, pues como esta persona tiene un costo compartido, tiene que pagar los restantes 20. ¿Entienden? O sea, que si la persona estuviera en un medical completo, que no es el de costo compartido, pues esa persona no pagaría nada. Pero con el costo compartido, esa persona va a ir pagando los deducibles y los copagos hasta que llegue al límite del costo compartido que tiene asignado. Así que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo la persona cumple con el costo compartido? La persona cumple con el costo compartido cada mes, ¿verdad?, que recibe servicio, ¿verdad?, o debe cumplir, no tiene que cumplirlo, pero vamos a decir que la persona recibió muchos servicios en un mes, ¿verdad?, y cumplió su costo compartido. Como tenemos ahí un ejemplo, tenemos a Juana, ¿verdad? Juana tiene un costo compartido en el ejemplo, ¿verdad?, de $150 por mes. Y ella en el mes de junio tuvo múltiples citas médicas, ¿verdad?, recetas de medicamentos y pagó hasta $150 de su bolsillo, ¿verdad? Entre los distintos servicios, los copagos, deducibles, Juana tuvo que desembolsar $150 hasta ese máximo. Una vez ella llega a los $150, a partir de ahí, como ya cumplió el costo compartido que tenía asignado, el medical se activa como medical completo y va a pagar en el mes de junio los otros servicios que Juana no ha pagado. Los deducibles ni los copagos. Pero si Juana no llega a los 150, el medical no paga. O sea que ella tiene que asegurarse de que o que aglomere los servicios en un mes, ¿verdad? Para ahorrarse dinero, porque si los distribuye durante el año y lo que paga es un poquito aquí, un poquito allá, el medical completo no se va a activar, porque el medical completo no se activa si ella no cumple el costo compartido. ¿Ok? Entonces, hay unas estrategias que son importantes. Si la persona tiene una deuda médica por un mes, esa persona puede utilizar esa deuda, como tiene la obligación de pagarla, aunque no la haya pagado, puede utilizar esa deuda para que se acredite como parte de haber cumplido el costo compartido. El condado le puede acreditar con la evidencia del cobro que esa persona ha ido cumpliendo con el costo compartido, ¿verdad? También es sabio, si una persona tiene un costo compartido, decirle a los médicos que le ordenen laboratorios, estudios, lo más, ¿verdad?, cercano posible, en un mes o en varios meses del año, en lugar de hacerlo distribuido durante el año sin que estén como aglomeraditos, ¿ok? Entonces, hay una parte, si usted está casado o casada, hay una protección que es mucho más compleja, no la vamos a cubrir aquí hoy, pero es la protección contra el spousal impoverishment o empobrecimiento conyugal. Entonces, esa protección ayuda a que uno de los cónyuges absorba, ¿verdad?, los bienes y el exceso de ingreso y que el otro cónyuge, que es el que más necesita, normalmente el que más necesita los servicios de salud, pueda permanecer con medical completo. Eso es un cálculo muy particular que tiene otros requisitos que no vamos a cubrir hoy. Eso puede ser objeto de una presentación por sí solo, porque es más complejo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ok, vamos a hablar de si Josué, en este ejemplo, ¿verdad? Estamos en el 26, ¿verdad? Si Josué en este ejemplo cualifica o para el medical
Age, Blind and Disabled o cualifica con un costo compartido. ¿Ah? Josué tiene 67 años, o sea que ya es una persona mayor de 65 años, ¿verdad? O sea que ya tiene uno de los requisitos del Age, Blind and Disabled, ¿verdad? Es soltero y recibe $1,800 del Seguro Social cada mes por concepto de retiro o jubilación, ¿verdad? Tiene Medicare y él paga $150 al mes por la prima de la parte B, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. La parte B paga una prima todos los meses. Y paga $60 por la prima del seguro de visión, ¿verdad? Entonces, él quiere saber si califica para el medical gratuito, ¿verdad? O de beneficios completos, o si va a tener un costo compartido. Pues mire, la contestación es que no, porque Josué no califica para el medical de beneficios completos porque el ingreso contable mensual de José está por encima del límite que habíamos hablado anteriormente como persona soltera de 1,482 al mes. ¿Ok? Porque él se gana 1,800. Y aunque usted le reste a los 1,800 los 150, pues se va a quedar por encima. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver en el cálculo. Colocamos los 1,800 de ingresos no devengados porque él lo recibe por razón de retiro, no por razón de trabajo, ¿verdad? Si fuera por razón de trabajo, le aplicaban otros descuentos, como los $65 que hablamos anteriormente, y se dividía el 50%. Pero aquí, como es no devengado, o sea que no es por trabajo, sino por retiro, no hay ese beneficio. O sea que le aplica solo la deducción de $20, le aplica la deducción de la prima que paga Josué por la parte B y le aplica los $60 de deducción por la prima de seguro de visión. O sea que Josué se queda en 1,570 de ingreso contable, que está por encima de los 1,482 al mes, por lo tanto le va a aplicar un costo compartido y eso lo vamos a ver ahora. Él está solo por $88 encima y vamos a ver por qué eso es importante, ¿verdad? Como había dicho, el condado le va a hacer cálculos para el costo compartido. El costo compartido de Josué se calcula de la siguiente manera. El ingreso contable menos el nivel necesario de mantenimiento, que en inglés se llama maintenance level, ¿verdad? Eso lo pone en 970. Ese sería el costo compartido. Eso es lo que Josué tendría que pagar para que el medical se active como beneficios completos cada mes. Pero como le dije anteriormente, no es una prima. Eso va a depender de cuántos servicios recibe en un mes. Vamos a decir que en un mes Josué recibió bastantes servicios y pagó de su bolsillo hasta $970 ese mes, pues entonces una vez él cumple con los $970, el medical se activa con beneficios completos y paga el restante de los copagos deducibles que Josué tenga en ese mes. Ahora, ¿qué puede hacer Josué para salirse del costo compartido, ¿verdad? Que es uno de los objetivos principales. Pues si Josué se va al mercado y compra un seguro de salud dental privado por $88 o más, que es la diferencia que tiene, como hay que descontar la prima de ese seguro dental, José entonces cualifica para el Age, Blind and Disabled, ¿verdad? O sea que esa parte es importante. Hay alternativas, lo que pasa es que hay que evaluar cada caso, porque entre pagar $970, ¿verdad?, del bolsillo, o algo de esos $970, vamos a decir que a lo mejor él no paga todos los meses los $970, el medical no se activa, pero termina pagando $200, $300, $400, varios meses al año, pues es más conveniente que pague $88 por el seguro dental y que tenga el medical completo y no tenga ese costo compartido. ¿Ok? Hay otros beneficios que se incluyen en el medical y son beneficios comúnmente conocidos como el dentical, pero el nombre oficial es Medical Dental Program o Programa de Servicios Dentales del Medical, que popularmente, como dije anteriormente, se conoce como dentical. Ese programa había eliminado muchos de los beneficios para adultos, pero afortunadamente en el 2018 se volvieron a dar esos beneficios y entre ellos están exámenes, limpiezas, empastes, tratamientos de fluoruro, etcétera, incluyendo coronas o dentaduras postizas completas
Y hay un límite de hasta $1,800 en servicios cubiertos por año, pero ese límite tiene unas excepciones, así que no se lo ponga muy fijo en la cabeza. Los proveedores de medical, ¿verdad?, o dental, no le pueden facturar a usted por servicios que son cubiertos por el dental. Eso es ilegal. Y en ese sentido, usted puede llamar, si usted está en esa situación, puede llamar al servicio a los miembros del dental y presentar una queja, ¿verdad? Esa es una alternativa que usted tiene, o nos puede llamar a nosotros y nosotros le damos orientación de cómo hacer el proceso. El otro programa que yo les había mencionado era el servicio de apoyo en el hogar, ¿verdad? O en inglés, in home supportive services. Y estos son, no son servicios médicos, son servicios de apoyo en el hogar para actividades de vida diaria, ¿verdad? Eso puede incluir desde la alimentación, el baño, la lavandería, la vestimenta, la limpieza, etcétera, de una persona, ¿verdad?, que no puede hacer esas actividades por sí solo o sola, o que necesita algún tipo de asistencia, ¿verdad? Puede ser una asistencia total o puede ser una asistencia parcial, ¿verdad? El condado evalúa la necesidad para este programa, pero es importante saber que este programa, el condado tiende a ser bien restrictivo en términos de otorgar beneficio. Así que lo mejor preparado o preparada que usted esté antes de solicitar, la mejor oportunidad que tiene de recibir el mayor número de horas para este programa. Lo ideal es que nos llame primero, ¿verdad? Porque usted va a necesitar el apoyo de su médico para poder tener el mejor beneficio de este programa. Porque la trabajadora social o el trabajador social que trabaja para el condado no trabaja para usted. Trabaja para el condado. Y aunque va a venir a su casa a decirle que va a hacer una evaluación suya, realmente lo que va a hacer es evaluar lo que usted no tenga la mayoría de las horas. O sea que si usted quiere asegurarse de que usted tiene la oportunidad de tener el mayor número de horas, pues debe orientarse para que pueda solicitar los documentos necesarios de su médico, ¿verdad? Porque el trabajador social no va a poder contrarrestar la opinión del médico en términos de lo que usted necesita para, como ayuda, ¿ok? Entonces, ¿cómo usted solicita medical? Esto es importante ahora más que nunca, porque aunque siempre ha ocurrido que ha habido distintas vías para solicitar medical, ¿verdad? Usted puede ir directo al condado, pero ahora hay un beneficio adicional que comenzó el 1 de julio, que es la inscripción acelerada, o en inglés, Accelerated Eligibility o Enrollment, ¿verdad? Eso es que si usted solicita a través de Cover California, a partir del 1 de julio del 2021, inmediatamente que usted es identificado como elegible para el medical, comienza su cobertura y le envían evidencia, por lo tanto usted puede acceder a servicios médicos de manera inmediata. Antes eso no era así. Antes usted solicitaba el medical por Cover California y no era hasta pasados 45 días que le contestaban que era elegible, y entonces la cobertura se retrotraía, ¿verdad? Iba retroactiva al 1 del mes, es decir, al 1 de julio, por ejemplo. Pero ahora es inmediata, y eso vino como consecuencia, ¿verdad?, del asunto de la pandemia, pero se quedó de manera permanente ahora. Si usted va y solicita directo con el condado, eso no existe. O sea, si usted va directamente al condado, va a tener que esperar 45 días para saber si es elegible o no, y entonces se va a retrotraer al primer día del mes en el que usted solicitó. Pero si usted solicita a través de Cover California, y la dirección es www.coverca.com, que está en pantalla, ¿verdad?, usted va a ser entonces elegible para la inscripción acelerada, y es un gran beneficio porque usted va a poder acceder a servicios médicos inmediatamente. Así que tenga eso en mente si va a solicitar el medical. Entonces, ahora vamos a hablar del programa federal llamado Medicare, ¿verdad? Este es un programa distinto porque el Medicare es un programa para el cual usted es elegible si cumple los requisitos, ¿verdad? Y es un entitlement, ¿verdad?
El Medicare es también un entitlement, pero de manera distinta. El Medicare normalmente se accede porque usted ha trabajado 40 créditos con el, ha pagado 40 créditos con el Seguro Social. Eso quiere decir que usted ha trabajado al menos 10 años, si los ha trabajado de forma ininterrumpida, a tiempo completo y que ha pagado lo suficiente para ser elegible para el Medicare. ¿Verdad? Así que en ese sentido es un poco distinto. ¿Qué personas, verdad, son elegibles para el Medicare? Pues si usted tiene 65 años o más, usted va a ser elegible para el Medicare si ha pagado, ¿verdad? Si ha pagado los 40 créditos. Ahora, hay ciertas personas, ¿verdad?, que tienen una determinación de discapacidad por parte del Seguro Social y que no tienen 65 años o más, pero que han estado recibiendo el SSDI o lo que se llama el Disability del Seguro Social por 24 meses o más. Entonces, por lo tanto, una vez reciben eso por 24 meses, se convierten en elegibles para el Medicare. La otra excepción para poder ser elegible para el Medicare, si usted no ha pagado, ¿verdad?, todos los créditos que tiene que pagar, es si usted tiene una enfermedad renal terminal, ¿verdad? Ahí hay una excepción y entonces se le concede el Medicare. El Medicare, distinto al Medicare, no tiene límites de ingresos o activos. Simplemente un seguro de salud que se otorga por razón de que usted pagó y contribuyó, salvo que cumpla con una de las excepciones que yo le acabo de mencionar. Y la tarjeta luz es similar a la que tenemos en pantalla. Es una tarjeta que normalmente es blanca con letras azules y una línea roja. ¿Qué beneficios tiene el Medicare, verdad? El Medicare original, que vamos a hablar primero. La parte A cubre básicamente hospitalizaciones, entre otras cosas, o cuidados a largo plazo. La parte B cubre lo que realmente es los servicios médicos de rutina, visitas a médicos, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. La parte D cubre lo que son medicamentos recetados. Entonces, hay unas alternativas que se crearon hace ya unos cuantos años para tratar de controlar los costos del Medicare, ¿verdad? A mano izquierda tenemos el Medicare original, que normalmente una persona que es elegible para el Medicare tiene la parte A, que es el seguro de hospitalización gratuito, o sea que no paga una prima normalmente. Tiene la parte B, que ya yo lo había adelantado, que sí que se paga una prima, que para el 2021 es 148,50. Y tiene la parte D, que es una cobertura de medicamentos, por la cual también se paga una prima. Entonces, la persona puede decidir añadir un seguro de Medigap o seguro suplementario para tratar de cubrir los costos del 20%, porque normalmente un Medicare original le va a cubrir 80% de los costos y usted va a tener que pagar el 20%. Y eso para ciertas personas puede ser muy oneroso. Entonces, el gobierno federal se inventó una cosa que se llama el Medicare Advantage o parte C. Eso es, usted lo habrá escuchado por ahí, son los programas Senior Advantage o Advantage que hay a través de distintas organizaciones y que todos los planes médicos básicamente proveen un tipo de Advantage y eso es un plan parte C que conglomera la parte E, parte A, perdón, la parte B y la parte D todo en uno y se paga una prima por ese, por esa parte C. Pero usted tiene unos deducibles básicamente o no tiene deducibles o los tiene muy bajos o no tiene copagos o los tiene muy bajos. O sea, en ese sentido, el Advantage tiende a tener un alivio económico en comparación con el original. Claro, el Advantage es básicamente un plan de cuidado administrado o un HMO, o sea que no le permite a usted ir a cualquier proveedor que usted quiera, sino que tiene que ir a un proveedor que esté dentro de la red de proveedores de ese plan Advantage que usted ha contratado. ¿Okay? Entonces, ya yo le había adelantado un poquito de los costos, ¿verdad? Como le dije, la parte A es gratuita. Si usted no es elegible para la parte A gratuita, va a pagar hasta $471 por mes. Pero toda persona que ha cumplido los 40 créditos es elegible para la parte A gratuita.
Entonces, la parte B ya yo le había adelantado el costo de la prima, que son $148.50 por mes, o 50 centavos por mes. La parte D va a variar dependiendo del plan. Hay unos muy bajitos y otros un poquito más altos. Entonces, la parte importante con el Medicare es la inscripción, porque si usted pierde el periodo inicial de inscripción, le puede aplicar una multa de hasta el 10% por cada año que usted se debió haber inscrito y no se inscribió. O sea que esa parte es importante. Para usted inscribirse en el Medicare, que aplica a la parte A, parte B y parte D, usted tiene una duración total de 7 meses, pero eso se divide de la siguiente manera. 3 meses antes del mes de su cumpleaños 65, ¿verdad? Vamos a decir que si usted cumple 65 años en junio, pues tiene 3 meses antes, son mayo, abril y marzo, tiene el mes de junio, que es donde usted cumple, y tiene 3 meses después, que sería julio, agosto y septiembre. O sea que en ese sentido tiene los 7 meses. Usted se puede inscribir en cualquiera de esos 7 meses. Pero si usted no se inscribe en esos 7 meses, tiene entonces que esperar al próximo periodo de inscripción y puede ser que cuando su medical comience, usted tenga 12 meses sin haber estado inscrito. Y eso, por cada periodo de 12 meses que usted no haya estado inscrito, le aplica un 10% de penalidad a la prima. Eso quiere decir que en vez de pagar 148.50 por la parte B, va a pagar 10% más añadido a los 148.50. Y esa penalidad es de por vida. O sea, en ese sentido, es importante inscribirse tan pronto usted es elegible para inscribirse. Hay unos programas de ahorro del Medicare, que es lo que tenemos ahora en pantalla. Esos programas tienen distintos requisitos y el más beneficioso de esos programas es el que se conoce popularmente como el QMD o el beneficiario de Medicare cualificado. ¿Por qué ese programa es tan popular? Porque ese programa, aunque usted no tenga el medical, ese programa le va a cubrir todos los deducibles, copagos, le va a pagar la prima de la parte A, si usted tuviera, le va a pagar la prima de la parte B, y usted no necesariamente tiene que tener el medical. O sea que en ese sentido, es un programa que le brinda unas protecciones económicas al beneficiario del Medicare siempre que, ¿verdad?, cualifique para ese programa. Ese programa, aunque es un programa federal, está administrado por el condado. O sea que si usted quiere que lo evalúen o la evalúen para el programa de ahorros de Medicare, tiene que ir al condado y solicitarlo al condado. Entonces, aquí tenemos una tabla en la cual podemos ver cuáles son los requisitos. Hay 4 programas, como le dije, el primer programa es el QMB, que es el de beneficiarios calificados de Medicare, y ese es el que más beneficios tiene, y entre ellos un beneficio palpable, de acuerdo a lo que hemos hablado, es que le permite a la persona o a la pareja tener unos activos mayores que los que permite el medical. Habíamos hablado que el medical solo permitía $2,000 personas solteras para los programas non-MAJAI y $3,000 para las personas casadas para los programas non-MAJAI, pero el QMB, que es el primero que tiene ahí usted, le permite a una persona soltera tener hasta $7,970 en activo y para una persona casada $11,960 y le cubre la prima de la parte A, la prima de la parte B, todos los costos compartidos como deducibles, coaseguros y copagos. O sea que hay ciertas personas que en un momento dado el QMB le permite mantener una solvencia económica porque no tienen que pagar de su bolsillo, pero a la vez le da otro beneficio adicional que es el que pueden mantener unos activos mayores, pueden ser ahorros en una cuenta. Y hay personas que eso les da una estabilidad, ¿verdad? Los otros programas son menos beneficiosos. Usted va a ver que según va bajando la tabla, los beneficios son menos, ¿verdad? El segundo programa solo cubre la parte B, el tercer programa solo cubre la parte B y el tercer programa solo cubre la parte A. O sea, en ese sentido, los otros programas no cubren ni deducibles, ni coaseguros, ni copagos. Pero, de todas maneras, son una ayuda. El medical, la persona cuando tiene medical, pues el medical paga la parte B, no paga la parte A.
y paga los, ¿verdad?, los deducibles, coaseguros y copago. Ok. Hay unas ventajas particulares para las personas que son elegibles duales. Eso quiere decir que es una persona que tiene el Medicare, pero que a la vez es elegible para el Medical. Y usted puede ser elegible para el Medicare, ser elegible para el Medical y a la vez tener el QMB que yo le hablé, o el beneficiario de Medicare cualificado del programa. Los puede tener los tres, no son excluyentes uno del otro. La diferencia es, siempre tiene que recordar que el Medicare va a pagar primero. Si usted tiene Medicare y Medical, el Medicare paga primero y el Medical paga después. ¿Ok? Que sería secundario. El Medical siempre paga al final, si hay un seguro principal, que puede ser un seguro privado o puede ser el Medicare. Entonces, la ventaja de tener los dos es que automáticamente usted va a ser elegible para otro programa que se llama el Extra Help o ayuda adicional, que le ayuda a usted a pagar la prima de la parte D, que es la prima del seguro de medicamentos. O sea, si usted tiene Medicare original, tiene Medical, automáticamente usted va a ser elegible para la ayuda adicional que le va a pagar la prima y los deducibles de la parte D. O sea, que en ese sentido es beneficioso por muchas otras razones tener los dos, además de que le va a pagar el Medical, le va a pagar la parte B, que son los 148,50. Eso no lo va a tener que pagar usted de su bolsillo, sino que el Estado lo paga directamente a la Administración del Seguro Social. Entonces, otra protección adicional es que si usted tiene el QMB, que es el Qualified Medicare Beneficiary o el beneficiario de Medicare cualificado, tiene protección federal para que no, proveedores no le puedan cobrar directamente a usted, ¿verdad? Pero si usted no es QMB y tiene Medicare y tiene Medical, tiene entonces protección estatal para que los proveedores no le puedan cobrar directamente a usted por servicios que son cubiertos tanto por el Medicare como por el Medical. Lo que sí usted se tiene que asegurar es que sus proveedores, cuando usted tiene los dos, usted se tiene que asegurar que sus proveedores acepten los dos. O sea, cuando usted es un proveedor, usted le tiene que decir, yo tengo Medicare y tengo Medical, usted acepta Medicare, acepta Medical, porque esa parte es esencial para que luego usted no se vea pagando dinero de su bolsillo. Ahora vamos a hablar de el Cover California, que es el exchange, como habíamos hablado anteriormente. Este es ¿verdad?, creado por el Obamacare y es para proveer acceso a cobertura de salud a personas, ¿verdad?, que de otra manera no hubieran tenido seguro, o personas que el seguro provisto por el empleador, ¿verdad?, es muy costoso para ellos. Entonces, el Cover California funciona a través del MAGI, o sea que en ese sentido evalúa de la misma vez, de la misma manera que se evalúa el Medical para las personas de 19 a 64 años, que es con el ingreso modificado, bruto ajustado, modificado, ¿verdad? Así como habíamos hablado anteriormente. Entonces, lo puede solicitar, como le dije antes, a través del Cover California, a través de la página coverca.com o llamando por teléfono. El número en español de Cover California no es el que está en pantalla, eso es lo que tengo que corregir luego. El número lo voy a dar dos veces para que lo pueda anotar. Es el 1-800-300-0213. Lo repito otra vez. El número de Cover California español es el 1-800-300-0213. La parte importante de Cover California, que es una gran diferencia también con el Medical, es que el Cover California va a evaluar su ingreso anual. Y ese ingreso puede ser el ingreso exacto anual o puede ser un ingreso estimado. Hay personas que tienen trabajo por, ¿verdad?, que son sus propios empleadores, aunque se llame en inglés self-employment. Y esa persona puede hacer un estimado de lo que entiende que va a generar durante ese año. Y ese estimado, pues va a base de ese estimado, es que Cover California va a determinar cuántos, ¿verdad?, créditos contributivos para pagar las primas le va a dar esa persona por adelantado. Una persona puede recibir los créditos contributivos para pagar las primas por adelantado o los puede decidir recibir al final del año cuando presenta, ¿verdad?, los taxes, ¿verdad? La ventaja de recibirlos por adelantado es que alivia el costo mensual de las primas de seguro porque las primas de seguro pueden ser muy altas
¿verdad? Así que en ese sentido, el Cover California va a hacer su propia evaluación a base del ingreso reportado por la persona. Si hay un cambio en el ingreso, que puede ser que sea más alto o que sea más bajo, o que la composición del hogar de la persona cambia, es importante que la persona notifique al Cover California lo antes posible, pero no más tarde de 30 días, ¿verdad? Hay un deber de una persona que está enrolada en el Cover California de notificar a Cover California dentro de 30 días de un cambio en las circunstancias, que puede incluir cambio en la composición del hogar o cambio en el ingreso, ¿verdad? Para que Cover California pueda hacer un ajuste en los créditos contributivos y así esa persona no tenga que devolver demasiado de mucho dinero al final del año. Para que podamos entender, el Cover California funciona bien similar a los taxes. O sea que si usted pagó taxes de menos, lo va a tener que pagar al año, o si pagó taxes de más, el gobierno se lo devuelve. Pues lo mismo. Los créditos que Cover, los subsidios que Cover California da, o créditos que da contributivos para el pago de las primas, si usted recibió de más, a final del año lo va a tener que devolver. Y si recibió de menos, pues Cover California se lo, el IRS, no Cover California, el IRS se lo va a devolver en sus taxes. ¿Okay? Entonces, Cover California tiene 4 niveles de cobertura, ¿verdad? Tiene bronce, plata, oro y platino. Y esos niveles varían significativamente en cobertura. El bronce se considera una cobertura de carácter catastrófico porque el seguro cubre 60% del costo luego de que usted ha pagado el deducible, o deducibles tienden a ser altos. O sea que una cubierta bronce, aunque tiene una prima mensual más baja, el costo de su bolsillo, dependiendo de la necesidad que usted tenga de servicios médicos, puede ser más alta. La cobertura platino cubre hasta un 90%. Las primas son mucho más altas, pero los costos de su bolsillo son más bajos. Y eso, obviamente, hay unas entremedio que es la plata y la oro. Y va a depender de la necesidad de servicios médicos que usted tenga y las condiciones que tenga, ¿verdad? Si usted tiene unas condiciones más crónicas, pues debe comprar un seguro que tenga una cobertura mayor, porque entonces, aunque tenga una prima más baja con el que cubre menos, si usted tiene mucha necesidad de servicios médicos, va a pagar muchos copagos y va a pagar muchos deducibles y puede terminar pagando al final más de lo que hubiera pagado por el seguro más caro. ¿Ok? Así que en ese sentido, eso lo tiene que tomar en consideración. La inscripción abierta de Cover California es distinta a la federal. El marketplace federal para comprar seguro, el periodo de inscripción abierto por el COVID culmina en septiembre 15, pero California lo ha extendido hasta el final del año. O sea que hay un periodo de inscripción abierta hasta el final del año. La inscripción, ¿cómo funciona normalmente con el Cover California? Si usted solicita, vamos a decir, dentro de los primeros 15 días de un mes, entonces su cobertura va a ser efectiva el primero del mes siguiente. Pero si usted solicita, ¿verdad?, luego del día 15 de un mes, su cobertura va a ser entonces efectiva al día primero del segundo mes. O sea, vamos a dar un ejemplo, estamos en julio y estamos hoy a 21. Si usted solicita Cover California hoy, su cobertura no va a comenzar en agosto, va a comenzar el primero de septiembre. ¿Ok? Ahora, si usted solicitó Cover California el día 15 de julio o cualquiera de los días antes del 15 de julio, ¿verdad? Su cobertura entonces comienza el primero de agosto. Eso para que tenga eso un poquito más claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un periodo de inscripción especial? Ahora mismo estamos en un periodo de inscripción abierto, pero hay periodo de inscripción especial. Eso sucede cuando usted tiene un evento de vida calificado, en inglés un Qualifying Life Event, ¿verdad? Y el periodo de inscripción especial, o en inglés Special Enrollment Period, es aquel periodo de 60 días que usted tiene a partir de eso. Por ejemplo, si usted se casa, si usted tiene un niño o niña, si usted adoptó, si usted se divorció, esos son eventos de vida calificados y le dan a usted un periodo de inscripción especial de 60 días. Es particular que sepa que es bien único para Cover California, no aplica en otras situaciones, pero para Cover California,
los periodos de inscripción especial corren no solo después del periodo que le cualifica, ¿verdad? O el evento de vida, sino que corren antes, vamos a decir. Si usted sabe que su evento de vida calificado va a suceder, es decir, vamos a decir que usted sabe que usted se va a casar el 31 de julio, ¿verdad? Pues usted se puede inscribir, ¿verdad? A usted y a su cónyuge desde ahora, porque tiene 60 días antes. Y entonces eso le va a permitir, ¿verdad? Si se inscribió antes del, no antes del 15 de julio, que su cobertura comience junto con su cónyuge el 1 de agosto. Pero si no, pues le va a comenzar, ¿verdad? El 1 de septiembre. Pero tiene 60 días antes y 60 días después. O sea que eso es beneficioso si ya usted sabe que el evento de vida que le va a calificar va a suceder. O sea que eso le da una oportunidad diferente que no hay en otras situaciones. ¿Okay? Apelaciones. Esta parte es importante porque ya hablamos de elegibilidades y hablamos de cómo usted, ¿verdad? Se convierte en elegible para un programa u otro. Pero cómo usted apela, ¿verdad? Esa parte es importante. El proceso de apelación de Medicare original está aquí y es un proceso muy largo y usted va a ver que tarda mucho tiempo. Si usted tiene Medicare original y usted le deniega un servicio o no le paga un servicio, usted tiene 5 niveles, que son los que están colocados ahí, que es redeterminación, reconsideración, juez de derecho administrativo, revisión del Consejo de Apelaciones de Medicare y revisión judicial del Tribunal de Estados Unidos. Eso puede tomar mucho tiempo, o sea que tiene que estar consciente de que los procesos del Medicare original tardan muchísimo y que el último, el nivel 5, lo va a poder utilizar solo si la reclamación que usted está haciendo cumple con el requisito de los $1,760. O sea que su reclamación tiene que ser de $1,760, el costo del servicio que usted pide, o mayor, porque si no, no va a poder utilizar el nivel 5. Entonces, estos procesos tardan muchísimo. Usted va a tener para solicitar una redeterminación 120 días de la decisión original, para la reconsideración 180 días y así sucesivamente van variando los días que usted tiene, o sea que tiene que estar muy pendiente de los límites, ¿verdad? Entonces, la apelación con su plan de salud, ¿ok? Las apelaciones, si usted tiene un plan de cuidado administrado bajo medical, ¿verdad? Usted va a tener 60 días a partir de la denegatoria de cobertura de ese plan o del servicio que le denegó para solicitar una apelación con el plan, ¿verdad? Si es urgente, usted la puede solicitar urgente. El plan le tiene que contestar dentro de 72 horas. Si no es urgente, le va a contestar dentro de 30 días, ¿verdad? Entonces, usted puede llamar a servicio a los miembros, puede presentar la apelación de manera verbal o la puede presentar, ¿verdad?, de manera escrita o vía fax según su plan le vaya permitiendo. La razón para solicitar una apelación de carácter urgente normalmente es que haya, entre otros, ¿verdad?, pero normalmente que incluya o riesgo a la vida o a perder un órgano o dolor severo o causas similares, ¿verdad?, que necesiten que la respuesta sea en 72 horas. Si su plan, por ejemplo, su plan de cuidado administrado del medical, ¿verdad?, le denegó la apelación, usted puede presentar una queja con el Departamento de Cuidado Administrado en inglés Department of Managed Health Care, ¿verdad? Y para eso usted va a tener 180 días a partir de la decisión del plan. Pero, ¿qué pasa? Si usted la pide nuevamente urgente, pues el Departamento de Cuidado Administrado le va a contestar dentro de 7 días luego de que hayan revisado su queja. Eso si ellos determinan, ¿verdad?, que tiene méritos el que sea urgente. Si no, le van a contestar dentro de 30 días y para las que son revisiones médicas independientes, le van a contestar dentro de 45 días. Entonces, usted lo puede presentar en línea o lo puede presentar vía fax, ¿verdad? Ok. La audiencia estatal, ¿verdad? Cuando usted tiene un plan de cuidado administrado de medical, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en San Francisco hay dos, uno es Anthem Blue Cross o el San Francisco Health Plan. Pues usted, vamos a decir que usted presentó la apelación con el plan
el plan la denegó, usted tiene la vía del Departamento de Cuidado Administrado, DMAC, o Department of Managed Care, que ya hablamos justo ahora, pero a la misma vez que corre los 180 días del Departamento de Cuidado Administrado, DMAC, va a correr los 120 días de la audiencia estatal, que ahora por razón del, del COVID, ¿verdad?, de la emergencia pública de la pandemia, en vez de 120 días, son 240 días. O sea que en ese sentido tiene más tiempo, ¿verdad? Tenga en mente que estos dos procesos corren paralelos. Por lo tanto, si usted los quiere usar todos, es decir, que usted quiere usar el Departamento de Cuidado Administrado y la audiencia estatal, pues tiene que presentar primero su queja con el Department of Managed Health Care y luego, si todavía está dentro de los 240 días, ¿verdad?, la audiencia estatal. ¿Por qué? Porque si usted recibe una decisión de la audiencia estatal, o sea, si la audiencia se celebra, entonces usted no va a poder acudir al Department of Managed Health Care. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen que representa la cronología, ¿verdad?, de una apelación y básicamente resume lo que ya yo les hablé anteriormente, pero incluye algo adicional, ¿verdad? Luego de que usted ha pasado la apelación con el plan, la revisión médica independiente o queja con el Department of Managed Health Care y la audiencia estatal, una o la otra, de la decisión de la audiencia estatal, si usted no está satisfecho o satisfecha, usted puede presentar dentro de un año de la fecha de la decisión original, usted puede presentar un recurso de mandamos, ¿verdad? Y eso es ante el Tribunal Superior. Tiene un año a partir de la decisión original. ¿Por qué le digo de la decisión original? Porque además del recurso de mandamos, usted puede solicitar una audiencia nueva, ¿verdad?, que se conoce en inglés como una reconsideración, ¿verdad? Entonces, para solicitar la audiencia nueva, usted tiene 30 días de la decisión de la audiencia estatal. Pero es posible que no le contesten la solicitud de audiencia nueva. Tenga en mente que el año cuenta de la fecha de la decisión original, no de ninguna decisión denegatoria sobre la audiencia nueva. O sea, sepa que cuenta desde la fecha de la decisión de la audiencia original. ¿Okay? Entonces, ¿qué protecciones hemos adquirido debido al COVID-19? Hablamos ya unas cuantas de ellas, ¿verdad? Debido a la pandemia, como las extensiones de tiempo, habíamos hablado de eso, pero la más importante para beneficiarios del Medi-Cal es que los condados no pueden cancelar o terminar la cobertura de Medi-Cal o asignarle un costo compartido mientras la emergencia pública exista. Y esa emergencia pública hasta este momento continúa hasta diciembre 31 del 2020. Es decir, que si su ingreso aumentó, que si usted no cumple con el requisito de los activos, si usted realmente no es elegible para el Medi-Cal, usted va a continuar en Medi-Cal hasta diciembre 31 del 2020 y aún así el condado le va a tener que enviar una notificación advirtiéndole de que su Medi-Cal va a terminar y que usted tiene derecho a una audiencia. O sea que en ese sentido, el que usted se convierta en inelegible ahora no va a afectar su cobertura de Medi-Cal, porque por razón de la emergencia de la pandemia, el condado no le puede cancelar o terminar el Medi-Cal. En adición a esa, hay otra que es que las primas, los $13 que habíamos hablado para el Medi-Cal de niños que están por encima del 160% a nivel de pobreza federal, pero están más bajos o al 266% a nivel de pobreza federal, hay un programa de extensión para el pago de esas primas que puede incluso ser retroactivo. Las primas del 250% Working Disabled Program que habíamos hablado anteriormente, también hay un programa de extensión que puede incluso ser retroactivo hasta marzo del 2020. O sea que todos esos beneficios han venido por razón del COVID-19. Ya hablamos de la extensión del periodo de inscripción abierto al COE California. El gobierno federal, como les dije anteriormente, aumentó los créditos contributivos para primas de seguros del COE California.
Y cualquier persona que haya recibido pagos en exceso por servicios de por razón de créditos contributivos para pago de primas de seguro en el 2020 no lo va a tener que devolver. En el 2021, una persona que haya recibido beneficios por desempleo en cualquier momento durante el 2021 pagará $1 en primas de seguro de Cover California, independientemente de cuál sea el ingreso real. Y importante, los cheques de estímulo no cuentan para fines de Cover California, sí cuentan las prestaciones suplementarias de desempleo, esas sí cuentan. Entonces, en términos de las pruebas de COVID-19 deben ser gratuitas, ¿verdad? La que no se cubre es la prueba de anticuerpos, si eso es importante que ustedes sepan, y hay otras disposiciones adicionales relacionadas a cheques de estímulo o tratamientos relacionados con el COVID, que también son beneficios que se han añadido a partir de ese momento. Hay dos departamentos principales en California que manejan los seguros de salud. El primero es el Department of Managed Health Care. Ese maneja todo lo que es HMO o seguros que se compran a través del Cover California, incluyendo los seguros de cuidado administrado o atención administrada del medical, como dije, en San Francisco, el Anthem Blue Cross Medical o el San Francisco Health Plan Medical. Y entonces la segunda agencia es el California Department of Insurance o Departamento de Seguros de California, que ese regula todo tipo de seguros, pero en términos de seguro de salud, aquellos que no están regulados por el Departamento de Cuidado Administrado o Department of Managed Care están regulados por el Departamento de Seguros de California, incluyendo los PPOs, los EPOs, que no son, ¿verdad?, parte del Cover California. Entonces, aquí tenemos unos recursos que usted puede utilizar, ¿verdad?, para obtener mayor información en distintos tópicos, ¿verdad?, relacionados a salud. Y estamos ahora abiertos a preguntas. Ahí está nuestro número telefónico. Esa es nuestra línea caliente a la cual usted nos puede llamar lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde y viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos ¿verdad? Asesoramiento legal en todos los idiomas. Como le dije anteriormente, los servicios son gratuitos y podemos atender a personas de todo tipo de ingreso, desde el más bajo hasta el más alto, porque tenemos unos auspiciadores que nos permiten, ¿verdad?, brindar servicio en todo el espectro. Muy bien, así que muchísimas gracias y esperando sus preguntas.